Si quieres aprender a colocar un herraje escurridor en un gabinete de cocina, debes ver este video. Y bienvenidos nuevamente a su canal favorito de carpintería, Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Estoy muy agradecido con todos ustedes, mis seguidores, porque acabamos de llegar a 34.000 suscriptores. Y saben que este canal está hecho con mucho cariño para cada uno de ustedes, para incentivar un poco lo que es el conocer la labor del carpintero. Y bueno, toda esta gente, no solo de Venezuela, sino de Argentina, de Perú, de México, que me han escrito con muchísimo cariño, quiero que sepan que hago esto de verdad con mucho amor y entrega para que cada uno de los proyectos de carpintería que aquí enseñamos los puedan hacer ustedes en sus casas. Mil gracias por cada me gusta, por cada like que le das a este canal. Además, agradezco muchísimo que compartas este video y cada uno de los que veas con proyectos interesantes con tus amigos en tus redes sociales, porque es la manera de difundir más fácil este conocimiento por todo el mundo de habla hispana. Además, quiero hacer especial énfasis en los que se toman su tiempo para hacerme comentarios en el canal, en la caja de comentarios. Algunos son buenos, otros no son tan buenos, pero todos sin duda me ayudan a mejorar el canal para ustedes. Y a los que me ven por primera vez, quiero decirles que este canal va dirigido precisamente a ustedes, a hombres y mujeres que quieren comenzar a enterarse un poquito de cómo es esta labor del carpintero, porque este canal está enfocándose en lo que son los primeros pasos y hasta llegar a un nivel de intermedio como carpintero, para que podamos llegar a ser unos grandes profesionales dentro de esta hermosa labor. Hoy vamos a hacer un gabinete para la parte superior de nuestra cocina, que además tiene la labor importantísima de ser un escurridor de platos, que nos permitirá que no tengamos más nunca sobre el tope de nuestras bellas cocinas ese escurridor que siempre está como estorbando y viéndose feo, porque a veces tenemos una cocina maravillosa y le tenemos ahí todos los platos secándose y realmente no es práctico esto para una cocina moderna. Y la mejor solución que yo he encontrado y que siempre los clientes de mi compañía Grupo Creativo DF me han dicho que es lo mejor que han podido montar en su cocina es este mueble. Además que les confieso que esto fue porque mi esposa lo colocamos en nuestra cocina y le pareció genial. Me dijo que era lo mejor que yo le había regalado hasta ahora. O sea que es un gran dato para ustedes como carpinteros que sepan que este herraje sin duda solucionará los problemas de la fabricación de las cocinas que hacen para sus clientes. Este proyecto, aunque ingenioso, realmente es muy sencillo. Haremos una caja cuadrada con melamina de 18 milímetros de espesor y colocaremos el herraje accesorio que te enseñaré a poner, que verás que es muy fácil hacerlo. Así que vamos de una vez a lo que es la tabla de medidas. Para la estructura de nuestro gabinete utilizaremos las siguientes piezas: una pieza posterior, una pieza para la parte superior, una pieza que sería una cenefa colocada en la parte inferior, igualmente necesitaremos lo que son las dos piezas laterales y cerraremos nuestro mueble con dos puertas. Recuerda que todo está hecho con el mismo material, melamina de 18 milímetros de espesor. Te recomiendo que para la parte posterior la sujetemos a lo que son los laterales y la parte superior utilizando perforaciones inclinadas como ya verás ahorita en el video. También vamos a utilizar tornillos colocados de manera tradicional para sujetar lo que es las piezas laterales a lo que es la parte superior y la cenefa que iría colocada en la parte inferior de nuestro gabinete. ¿Por qué estoy colocando de esta manera los tornillos y no me estoy preocupando? Porque al lado de nuestro gabinete van otros gabinetes y los tornillos no se verán. De todas maneras, si se vieran, puedes armar esa parte con tarugos de madera o utilizando los mismos tornillos inclinados. Pero para mi fabricación me conviene hacerlo de esta manera. Así que vamos a comenzar. Para lograr una fuerte unión de lo que es la pieza posterior de nuestro mueble, haremos perforaciones para colocar tornillos inclinados
en lo que serían las partes laterales y lo que uniría con nuestra pieza superior. Si estás en Caracas, Venezuela y quieres un kit de instalación de tornillos inclinados como el que yo utilizo, puedes ver mi Instagram, @grupocreativodf, y ahí encontrarás todos los datos para contactarme y podrás ver las características específicas de este kit de instalación. Seguro te mejorará mucho la vida como fabricante de muebles el tenerlo. Tenemos lo que son las piezas laterales de nuestro mueble y en él vamos a hacer un dibujo que sea un diagrama de por dónde pasan las piezas que van a unirse a estas dos piezas laterales. Igualmente vamos a hacer unos dibujos que nos indiquen dónde vamos a hacer las perforaciones para colocar nuestro herraje. Es importante que sepamos que he colocado estas piezas considerando que la parte externa es lo que es el frente de nuestro mueble. Por eso van a ver que acabo de trazar estas líneas acá que me indican por dónde pasa la pieza posterior. Igualmente, esta sería la parte superior y esto sería lo que ocupa el espacio de nuestra cenefa que va colocada en la parte de abajo. Para unir la cenefa y para unir la parte superior haremos unas perforaciones avellanadas. Igualmente, vamos a analizar nuestro herraje para saber cuál es la medida de colocación de las perforaciones que haremos para instalar el mismo. Antes de instalar cualquier herraje, tienes que leer las instrucciones que te explicarán claramente las medidas de cómo colocar el que tú hayas adquirido. En este tutorial te voy a enseñar ciertos intríngulis generales que es bueno que sepas para la colocación del mismo, pero no dejes de leer la instrucción que tiene tu fabricante. Para este tipo de herrajes, dígase un escurridor de platos, tenemos principalmente dos niveles o dos piezas que considerar. La primera es una que va en la parte inferior, que tiene una especie de gaveta que, si tenemos esta como parte del frente, deslizará y nos permitirá tener lo que es el soporte de los vasos y platos que están escurriendo para que cuando goteen caigan en esta bandeja que sea fácilmente retirable y puedas escurrir en tu fregaplatos lo que son los restos de esa agüita que le cayó a cada vaso o plato. Para la parte superior vamos a colocar este herraje, que es un poquito más flexible, como verás, y simplemente está ranurado para colocar y sujetar los platos mientras escurren sobre la misma bandeja que está colocada en la parte inferior. Acércate para que veas lo que es la pieza crucial que tienes que conocer de este herraje para instalarlo en el lateral de tu mueble. Tanto para la colocación de la pieza inferior como la superior, tienes que tomar en cuenta estos pines retráctiles que te permitirán que entre en tu mueble, los retraigas y luego ellos se expandan hasta sujetarse en unas perforaciones que harás en cada pieza lateral. Igualmente tienes que tomar en cuenta que debes utilizar una broca para madera porque te permitirá ser muy preciso en la instalación de este y de cualquier pieza de carpintería realmente. Pero lo importante es que tengas la broca del diámetro exacto del pin para evitar que esté bailando o que no quede bien sujeto a la pared de tu mueble. Fíjate que coloqué la pieza lateral considerando que esta sería la parte inferior y aquí tendríamos lo que es la pieza posterior, lo que va hacia la pared. Por lo tanto, este es el frente. Toma en cuenta eso porque vamos a colocar en esta parte la cenefa inferior y vamos a hacer una línea 5 centímetros más arriba. Quiere decir que desde el borde superior de tu cenefa hasta arriba vas a considerar 5 centímetros y ahí vas a trazar una línea que esté perpendicular al frente. Ahí vas a tomar en cuenta las medidas que te dé tu fabricante, pero en el caso mío fueron 3.5 centímetros y le vamos a sumar 22.5 centímetros más, lo que nos da 26 centímetros para obtener el otro punto donde haremos la perforación para colocar nuestro herraje. Ahí, como te dije, vas a tener la broca para carpintero que te permite hacer un centro muy exacto en tu perforación y yo coloqué un tirro para definir una profundidad que me haga no pasarme de lado a lado a la hora de perforar. Ahí será donde insertemos el pin que te acabo de mostrar en nuestro herraje.
para colocar la parte superior de tu herraje, vas a hacer dos perforaciones a 27.5 centímetros de altura de las que acabamos de hacer. Igualmente las harás utilizando tu escuadra y trazando una línea perpendicular y volviendo a marcar los 3.5 y en el número 26 a 22.5 centímetros más. El proceso para la otra pieza lateral, lo que nos queda es hacer las perforaciones avellanadas para instalar nuestros tornillos de manera tradicional desde la parte externa de nuestro mueble. Recuerda que uniremos lo que es la cenefa inferior y la pieza superior. Para ello vas a voltear las piezas y hacer las perforaciones habiendo marcado previamente. Eso es un consejo, marca primero todo con lápiz de grafito, que luego lo borras con benzol o con thinner y vas a estar muy claro dónde estás perforando. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí tenemos la cenefa que va en la parte inferior, que apenas tiene 10 centímetros, mientras que para la pieza lateral superior, para la pieza de arriba de nuestro mueble, la pieza superior, podemos hacer la perforación en cualquier parte de la parte superior, mientras que en la parte de abajo sí estamos bien restringidos a hacer la perforación dentro de los 10 centímetros. A la pieza posterior le vamos a hacer 4 perforaciones para colocar los tornillos que nos servirán para unir nuestro mueble a la pared. Recuerda que este es un mueble que contiene platos, vasos y vajilla en general, que realmente es muy pesada. Así que utiliza unos buenos tornillos para agarrar este mueble a la pared. Aprovecho también para decirles que, como pueden ver aquí, esto es un taller de carpintería y aquí estoy utilizando un mesón de trabajo. Si vas a hacer esta perforación en otro sitio, pues obviamente tienes que prever colocar una tabla o algún tablerito de sacrificio que te evite que al perforar la pieza dañe lo que esté abajo. Digo esto porque un suscriptor me dijo en estos días que había dañado un mueble y la verdad yo no me imagino cómo este señor perforó sobre su mesa y pensó que la broca o la mecha no iba a traspasar la mesa. Así que siempre estemos atentos a lo que estamos haciendo para evitar estos accidentes en la carpintería. Para comenzar el ensamblado, te recomiendo que comencemos con la pieza superior que está colocada contra el mesón de trabajo y lo que sería la pieza posterior. Uniremos utilizando los tornillos inclinados con las perforaciones que acabamos de hacer. Para ello, te recomiendo que inmovilices todo bien antes de proceder a colocar los tornillos. ¿Cómo vas a hacer esto? Fíjate que estoy utilizando unos sargentos o prensas que me permiten sujetar firmemente al mesón de trabajo y utilizo unas prensas a 90 grados para unir ambas piezas antes de proceder a ensamblar con el tornillo. Estoy utilizando tornillos tradicionales, los autoenroscantes que utilizan para el drywall. Y la medida por utilizar una melamina de 18 milímetros de espesor es de 6 por 1¼ de pulgada. Como nuestro mueble es bastante grande porque tiene 90 centímetros de ancho, voy a colocar las piezas laterales bajando nuestro mueble al suelo y te recomiendo que utilices unas prensas a 90 grados para poner bien firmes las piezas antes de colocar tus tornillos. Son los mismos tornillos, los de 6 por 1¼ de pulgada. Apoyamos la pieza del suelo y nos fijamos bien cuál sería la que iría con respecto a nuestra parte superior para que veamos que es la parte superior donde tenemos estas dos perforaciones avellanadas, lo que uniremos con tornillos inclinados desde la parte posterior y en la parte frontal que haré nuestra cenefa. Te digo esto para que no vayas a colocar la pieza al revés.
Una vez hecho esto, vas a repetir el procedimiento para colocar la pieza lateral del otro lado y luego colocaremos lo que es la cenefa inferior. Para unir la cenefa, te aconsejo que voltees tu mueble y, ayudándote con unas prensadas 90 grados, sujetes la pieza e ingreses los tornillos para los que avellanamos las perforaciones. Una vez ensamblado el gabinete, vamos a proceder a probar nuestro escurridor de platos. Te aconsejo que veas este video para que sepas colocar las bisagras de cazoleta rectas con las que colocaremos las puertas. Lo único que tienes que tener muy en cuenta a la hora de instalar estas bisagras es que la altura a la que coloques tu bisagra en la puerta, me refiero a la altura inferior, no te coincida con ninguna pieza del herraje que estamos colocando acá. Vamos a colocar primero lo que es la bandeja inferior. Para eso vas a tomar esta pieza y vas a introducir los pines en las perforaciones que hiciste en la parte de abajo y después vas a retraerlo para colocarlas en el otro lado. Ingresamos de esta manera y buscamos las perforaciones para luego retraer y colocar de este lado. Retraemos los pines. Y colocamos. De esta manera queda colocado. Hacemos lo mismo para colocar ahora la bandeja superior. Ya está listo uno de los módulos más prácticos de cocina que actualmente puedes tener ya disponible para tus clientes. Con solo saber colocar este herraje, créeme que vas a resolver mucho de lo que ellos quieren para sus casas. Ahora vamos a cerrar las puertas que acabamos de colocar. Tú no te vas a olvidar de darle me gusta a este video, lo vas a compartir con todos tus amigos en las redes sociales y además me vas a dejar tu comentario. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y me vas a seguir en el Instagram porque ahí puedes ver todo lo que es mi trabajo dentro del Grupo Creativo DF. Y si estás en Caracas, Venezuela y quieres que desarrollemos un mobiliario para ti, mi correo electrónico es grupocreativodf@gmail.com. Así que sin más por hoy, nos vemos en el próximo video.